La granja El Hato invita a todos los tulueños y centro vallecaucanos a disfrutar de los productos artesanales de excelente calidad que ofrece esta empresa orgullosamente tulueña. Hola amigos de Tuluá, soy César Augusto Bravo Comercial, gerente del grupo empresarial El Hato. Hoy estamos en la El Hato Lechería. Quería hacerles una invitación súper importante. En El Hato tenemos unos precios de locura. Además, ahora, en las vacaciones de junio, los invitamos a que vengan para que todas estas delicias y tradiciones vallecaucanas sean de gran escogencia para ustedes, para que lleven esos regalos lindos y hermosos de esta tierra que tiene una gastronomía excelente. También tenemos un espectacular empaque de tortas de exportación. Imagínate, El Hato ha llegado hasta ese punto de venta y hemos hecho un gran portafolio sobre toda la parte de tortas muy tradicionales como torta de queso, torta de pan de bono, torta de natas, milo, mejor dicho, hay una variedad más o menos de unas 98 referencias que ustedes no se imaginan. Yo no sé cuál es la mejor. Bueno, por aquí estamos en nuestro punto de venta. Este es una muestra rápida de nuestro portafolio, de todo el tema de tortas. Tenemos de toda la variedad, mejor dicho, para que usted escoja y se sienta feliz. Si ustedes se quieren venir a tomar un vaso de leche delicioso con alguna torta de esta, bienvenido. Si quiere llevárselo, empacamos en la cajita que hablamos en la parte de atrás. Acuérdese, vía el aeropuerto Farfán en Tuluá. Me encanta que hayan venido porque esto es una invitación para que apoyemos a nuestra empresa tulueña y vallecaucana, porque eso es lo que nos falta aquí. Esta cajita es una cajita donde ya, como les decía, no utilizamos el mate porque el mate es una planta en vía de extinción y cambiamos el empaque ya por el tema de plástico. ¿Sí? Se llama, esto quiere decir algo muy importante, que El Hato trabaja en el cuidado de los recursos naturales. Y una empresa que trabaja en los recursos naturales es una empresa que hay que apoyar, porque con el apoyo de ustedes es que se logran todas estas cosas y la capacidad. Precio de locura, sí, pero mejor dicho, de calidad. Precio de locura para que vengan al Hato a 1.600 pesitos litro de leche. ¿Esto cuándo se ha visto, por favor? Y que no se me olvide, recuerden que nosotros también dentro del grupo empresarial El Hato tenemos la fábrica de concentrados para animales, donde vendemos todos los productos para todos los animales, que lo han visto en el comercial que va todos los días en el noticiero. Vendemos productos para todos los animales, vendemos mogolla, melaza, concentrados. Los invito porque la verdad tenemos unos precios muy competitivos y de gran calidad. Como siempre, yo creo que lo están extrañando. Me encanta la leche, Lalo. Venga.